wanna go back to the sweet beginnings when I was young. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y acabo de grabar este video enseñándoles cómo hice este maquillaje. Y para este maquillaje solo utilicé productos de Unique. Unique es una marca de catálogo bastante conocida. Y bueno, ¿por qué utilicé solo estos productos? Porque varias personas me habían estado escribiendo diciéndome: oye, no puedo hacerme este maquillaje porque los productos que tú usas o las sombras que tú usas no las venden acá, o como que son un poquito costosas, y lo que normalmente usamos son productos de catálogo. Entonces decidí hacer como que una serie de videos utilizando y probando productos de catálogo. Les soy súper sincera, ¿por qué empecé con Unique? Porque mi mamá vende Unique y digamos que yo tengo más acceso a probar sus productos. Y de hecho yo tengo varios productos de Unique, obviamente no todos, pero sí varios. Y durante el video yo les voy a ir diciendo: este producto es mío, este producto me lo prestó mi mamá y este me lo tuve que pedir porque no tenía uno para hacer el video. Traté de no pedirme mucho porque ustedes saben, chicos, uno tiene que ahorrar y pues tengo bastantes productos de maquillaje y a veces tienes tantos que no los terminas de usar y al final, como tienen fecha de vencimiento, pues los terminas botando. ¿Les gusta este tipo de videos? Déjenme en los comentarios qué marca les gustaría que pruebe en el siguiente video, qué marca de catálogo. Y hacemos un look completo solo utilizando productos de esa marca que ustedes quieren. Porque la verdad los únicos productos de catálogo que he estado utilizando en los últimos años han sido de Unique. Porque como les digo, mi mamá vende Unique y como que tengo más acceso a probarlos. Pero vamos a probar otras marcas también. Y chicos, si les gustó el video no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales, que tengo Instagram, tengo Facebook. Y en Instagram los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Les mando un besito. Bueno, vamos a comenzar con los ojos como siempre. Y sobre todo porque las sombritas de NYX son un poquito polvosas. Entonces si nos hacemos la base primero, como que nos va a quedar un poquito acá de pigmento y se va a manchar la base. Vamos a tener que limpiar y volver a aplicarnos. Unique no maneja un primer para ojos, pero sí tiene un corrector de ojeras que es en barra y ese no lo tengo. Mi mamá tampoco lo tenía, pero yo voy a estar usando la base en mi párpado de los ojos a manera de primer o de corrector. Solo me echo una gotita y lo comparto entre los dos ojos y lo difumino con mis dedos por el párpado, dando toquecitos súper suaves. Ahora, este corrector de ojeras que les digo lo pueden usar como igual de esta forma, como un primer o como un corrector, porque te va a emparejar el color. Pero si tienes el párpado maduro, o sea, con muchas arruguitas, como que no te recomiendo usarlo. ¿Por qué? Porque como el producto es tan cremosito y tan cubriente, tiende a meterse en las arruguitas y va a hacer que se marquen más y pues te va a avejentar más los ojitos. Así que si tienes los párpados ya maduritos, te recomiendo usar la base, así a toquecitos. Te va a emparejar el color de la piel y la textura. Luego que ya le echamos la base a los párpados o el corrector, si es que lo tienen, vamos a tomar un polvo. Puede ser este polvo compacto o el polvo suelto, polvo minerales suelto se llama. Y con una brochita vamos a sellar nuestro párpado. Ahora, si no tienen una brochita, pueden usar las esponjitas que vienen en estos productos. Así suavemente, a toquecitos le darían así, ¿no? Ahora vamos a aplicar las sombras. Les cuento que el único cuarteto de sombras que yo tenía era uno antiguito, que viene en estos colores, pero me parecen tonos muy fríos, nada de verano, más como para usarlo en otoño y en invierno, así que me pedí otro cuarteto de sombras. Por cierto, si quieren saber cuál es el cuarteto que les enseñé, este de acá, este es el tono Femininity, que viene en rositas, un color oscurito casi negro y un verde. Pero no sé, como que no lo veo tanto para verano. Así que me tuve que comprar otro cuarteto de sombras. Ahora, no sé si este empaque es una edición limitada o es que así están viniendo ahora. Me tocó así, todo doradito, súper bonito. Y este es el tono imperial. Voy a abrir. Viene con un espejo grande, su plástico protector, sus dos brochitas. Y estos son los colores que vienen, que es un coral, un perlita, un doradito amarillo, bien amarillo, y este que es bien oscuro pero no llega a ser negro.
Me gustó mucho la presentación, que viene así toda doradita, atrás es negro, se llama, ese es en el tono imperial, y me llamó mucho la atención estos colores, el doradito amarillo, pero bueno, yo en el catálogo lo vi en amarillo, y este coral que está súper bonito. Y este es el cuarteto que voy a estar utilizando para maquillarme los ojos. Ahora, digamos que en lo posible voy a tratar de usar esas brochitas, que son las que vienen en el mismo cuarteto, pero para difuminar algún color sí voy a necesitar una brochita que es más pomposita. Voy a comenzar usando este color que es como un coral. Ah, un detalle, estos tres colores de acá me han salido con brillitos. Generalmente vienen dos mates y dos colores con brillitos, pero estos tres me han salido con brillitos y este tono oscurito que es casi negro es el único mate. Pero bueno, como es el único cuarteto que tengo ahorita, porque el otro no me gusta, son colores muy, no sé, muy de invierno, no son nada llamativos. Voy a estar utilizando este coralito como tono de transición, con una brochita pomposita, y lo voy a colocar desde el final de mi ojo por toda mi cuenca hacia arribita hasta el inicio y lo voy a difuminar. Lo voy a tratar de levantar pero sin llegar al huesito de la ceja. Ahora, Unique maneja un producto que es para cejas, que es este lápiz, que por este lado viene un iluminador que lo usas en el arco de la ceja. Y por el otro lado viene un lápiz para cejas. Este lápiz es de mi mamá. Ya no hay lápiz para cejas porque ella lo usa un montón y bueno, queda poquito del iluminador. Ese iluminador lo voy a estar usando acá en el huesito de la ceja para iluminar. Pero si no tienes este producto, puedes usar esta sombra que es la más clarita y cumple la misma función. Y sigo difuminando mi color para que se integre con el iluminador que le puse en el huesito de la ceja. Ahora voy a tomar este color doradito amarillo y lo voy a aplicar, lo estoy tomando con esta brochita que viene en la misma paleta y lo voy a aplicar en mi párpado móvil. Oh my god. Pigmenta súper bien. Les digo que estas esponjitas nadie las usa, pero para poner colores metálicos o con brillitos en el párpado móvil son lo máximo. Esta sombra amarilla me ha encantado. Realmente pigmenta igual como lo veo en la paletita. No sé cómo lo ven ustedes en la cámara, pero o sea, yo me veo en el espejo y está idéntica. Me encanta. Ahora, para darle más profundidad, voy a tomar la misma brocha con la que difuminé este color coralcito y voy a combinar el coral con un poquito del oscurito para que no se vea tan marcado, sino como que el coralito está más oscuro. Y lo voy a poner acá al final de mi ojo y lo voy a poner a toquecitos, pero como barriendo hacia adentro. Listo chicos, vamos a dejar los ojos ahí por un momento y ahora lo que sigue es la piel. Lo que seguiría es aplicarnos un primer y la base, pero NYX no maneja primer, lo que sí tiene son cremas hidratantes y tónicos. Así que yo no tengo esas cremas ni nada, así que vamos a obviar ese paso y me voy a estar aplicando esta base matificante. Yo generalmente me la aplico con los dedos, no lo uso con esponja porque como esta tiene cobertura media, la esponja siempre tiende a absorber el producto. Pero en el catálogo vi que salió esta brochita para aplicar brocha, que son unas brochitas sobradas que jamás he tenido. Siempre quise tenerla, así que aproveché. Es de este tamaño para que ustedes comparen en función al tamaño de la base. Las cerdas son súper suavecitas y son bien tupiditas. Voy a aplicar un poquito acá, un puff, y vamos a ver hasta dónde nos llega con la brochita. Listo chicos, ya me apliqué la base y ahora voy a sellar la base con polvos. Pueden ser estos polvos compactos que utilicé para sellar mis párpados o pueden ser estos polvos minerales que son sueltos. Les voy a enseñar cómo son. Vienen así, vienen con esta esponjita para aplicarlos y bueno, que caen, ¿no es cierto? Pueden utilizar cualquiera de los dos. Igual los dos te van a sellar la base. Ahora, me olvidé de comentarles mientras me aplicaba la base
es de que Unic maneja tres tipos de base. Uno que es la matificante, que son para pieles mixtas a grasas. Otra que es hidratante, que son para pieles secas. Y otra de la línea Elixir de Vida, que son para personas con pieles maduras, o sea que ya tienen bastantes arruguitas. Y una novedad que vi en el catálogo es de que ellos generalmente manejan 5 tonos de base, pero ahora van a lanzar un nuevo color que es más oscurito para personas con piel más oscurita. Y lo bueno es de que no solo van a lanzar la base oscurita, sino que también polvos y todos los productos para la piel que están relacionados a la base en ese tono. Unic ha sacado un dueto que viene rubor y contorno, pero yo no lo compré porque ya mi cuenta me iba a salir muy cara. Y mamá tampoco lo tiene, pero si no tienen ese contorno pueden usar, por ejemplo, yo tengo este polvo mineral que es más oscurito, que es en el tono mediano 2. Yo soy mediano 1, este es mediano 2. Y voy a intentar aplicarlo con una brochita así delgada pero pomposa. Voy a tomar un poquito y voy a sacudir el exceso. Sí, me gusta, se ve súper natural. O sea, estoy usando un tono más oscuro al tono que normalmente uso. Y sí, como que le da cierta sombrita, pero obviamente no es algo tan drástico. Y sí, me gusta cómo se ve. Ahora vamos a echarnos el rubor. Y la verdad es que yo no tengo rubor de Unic, pero le pedí prestado a mi mamá este de acá, que es en el tono Aventura y Pasión. Su empaque está roto. Bueno, está así todo rotito. Pero es este tono de acá, que es bien fuerte. A mi mamá le gusta usar rubores así bien fuertes. Y viene con esta brochita. Voy a intentar usarla. Y si es que no me sale bien, voy a tratar de difuminarlo con otra brocha. Voy a tomar solo un poquito por ambos lados y sacudir. Sí, está bonito, me gusta. Obviamente estoy tratando... Ay, le eché mucho. Obviamente estoy tratando de tener mucho cuidado porque es un color así bien fuerte. Y como yo soy bien blanca, como que el cambio se ve bien drástico. No estoy presionando fuerte, estoy dándole así súper suave. Y ahora vamos a usar acá en los pómulos el iluminador, que hace poquito lo compré y está súper bueno. ¿Cuánto viene? Viene 30 mililitros, pero con un par de gotas te puedes echar acá, en las cejas, en la nariz, en el piquito de los labios. Lo vamos a agitar para que, digamos, si es que esté sentado el producto, para que se combine bien. Viene así como una goterita. Entonces yo lo que hago es echarme acá una gotita. Suficiente. Y voy a tomar un poquito con mi dedito. Y voy a estar poniéndome así unos puntitos. Y luego le doy toquecitos para difuminarlo. Me gusta que es un iluminador súper natural. Es como que tu piel estuviera radiante. No son esos iluminadores que se ven así súper artificiales. O sea, si te gusta tener un iluminador así súper dramático, pues este lo podrías usar echándote varias capas, pero es súper natural en realidad. Si te gusta algo, un brillo natural, este está súper bueno. Miren, con una sola gota que me eché, me iluminé los dos pómulos, el medio de la nariz, el piquito de los labios y aún tengo un poco de producto en el brazo. Voy a echarlo acá arribita de las cejas. Ahora me voy a delinear abajo la línea del agua y Unic maneja varios delineadores. Por ejemplo, yo tengo todos estos. Estos dos de acá son de doble punta, que uno viene color azul, eléctrico con plomito que ya lo he usado antes. Este de acá que es más celestito con un azul más marino. ¿Qué más tengo? Este verde, este marrón y este negro. Voy a estar usando este negro en la línea inferior. Lo estoy delineando por dentro. Y también arriba. Por dentro. Para dar la impresión de que nuestras pestañas están más tupidas o de que tenemos más pestañitas. Ahora voy a volver a tomar la sombrita, el cuarteto de sombras. Y con la brochita más flaquita que viene de esponja. Voy a tomar, no sé si tomar el oscurito o el coral para delinear abajo.
Vamos a ponerle primero el coral y vamos a ver qué tal queda. Si no nos queda tan bien, le ponemos el negrito encima. Voy a tomarlo con la puntita. No la parte de acá, sino la puntita. Así. Y para utilizar esta sombrita de acá, la más clarita, lo voy a poner con mis dedos en el lagrimal para iluminar. Ahora, otro producto que compré fue este rímel de acá, que porque no tenía ya rímel de Unique, he estado usando rímeles de otra marca para probar. Y este de acá es el Crece Extreme, que te alarga un montón las pestañas. Y te dice que aparte de que si lo usas todos los días, es como un tratamiento porque te va a ayudar al crecimiento de tus pestañas. Solo viene en color negro y no es a prueba de agua, o sea, si no tienes las pestañas rizadas y te echas este rímel, te va a bajar el rizo, pero si tienes pestañas rizadas como yo, no hay problema. Miren la diferencia de este ojo que ya me apliqué el rímel y este de acá que mis pestañas están sin rímel. De verdad que las alarga un montón. Me gusta mucho cómo se ve, o sea, ni siquiera sentiría que necesito aplicarme pestañas postizas. Más aún si es para un maquillaje así como que de día a día, pues, ¿no? Ahora lo único que faltan son los labios. Y Unique maneja varios tipos de labiales. Te maneja unos que son de larga duración, que son cremosos, pero de larga duración. Tiene otros que son de la línea Elixir de Vida, que son para labios que la pielcita es más madurita, con más arruguitas. Tiene los hidratantes, tiene los 3D, creo que se llaman, o sea, como que te da más volumen. Y tiene uno semimate que también es buenazo, que ese sí uso en el tono almendra, me encanta porque es un tono súper natural. Pero me compré este último, que es un tono nude, que es uno nuevo que ha salido, es un nuevo tono, que es un Hydralip. Y el color se llama Summer Nude, es este de acá. Está nuevo. Pinta así. A ver, les voy a hacer un swatch. A mí no me gusta mucho usar labiales mates porque me resecan los labios. Mis labios ya de por sí son secos, son arrugaditos, o sea, mis labios tienen piel madura, entonces siempre uso unos hidratantes o cremosos pues para que no se note las arruguitas de mis labios. Listo, chicos, y para variar me estaba olvidando de las cejas y Unique maneja dos productos para cejas. Es este lápiz que ya se lo mostré, que por un lado viene iluminador y por el otro viene una barrita de lápiz para cejas, pero este de acá yo no lo uso porque mis cejas son bien oscuritas y el único tono que viene es como que un cenizo, más como para personas que tienen las cejas más claritas o que de repente no tienen cejas y se las pueden dibujar, así que no, pues no tendrían inconveniente. En cambio, si yo me echo este color relleno las partecitas que me faltan a mis cejas, se va a notar la diferencia de color y se va a ver feo. Entonces lo que yo uso es este de acá, que es un dueto. Viene una sombrita marroncita oscura con una negrita. Y viene con tres brochitas, pero bueno, este de acá es de mi mamá en realidad. Venía con tres brochitas y solo ha sobrevivido el de la ceja. Venía uno para delinearse y creo que el otro era como un aplicador de esponjita. Entonces lo que yo hago, o sea, a pesar que mis cejas son oscuras, no suelo rellenarme ni con lápiz ni con sombras totalmente negras. Porque si tú te pones unas sombras o un lápiz totalmente negro, hace que tu mirada se vea mal, así la endureces. Entonces lo que yo hago es combinar el marroncito con el negrito. Y voy rellenando solo las partes que me faltan. Listo, en realidad yo no tengo mucho que hacer en mis cejas, solo rellenarlas un poquito. Listo, chicos, y es así como quedó este maquillaje.